Muy buenas noches, Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Good evening, God bless you all, brothers and sisters. Les pido una disculpa, hermanos, porque estoy haciendo mi devocional un poco tarde, pero lo voy a hacer, hermanos, porque no nos vamos a ir a dormir sin la palabra del Señor. Gloria a Dios. I do apologize that I'm doing my devotional late tonight. But we're not going to go to bed without the word of God for tonight. Amen. Today's title is First Love Devotion, and we're going to be reading Genesis chapter 35, verse 1. Gloria a Dios. Glory to God. Today, el título de hoy es Devoción por el Primer Amor. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 35, versículo 1. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, then God said to Jacob, go up to Bethel, and settle there, and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. Gloria a Dios. Me llama la atención la palabra que dice al Dios que te apareció, pero en inglés dice que le haga un altar a Dios quien se le apareció cuando huía de su hermano Esau. Gloria a Dios, porque desafortunadamente nosotros a veces podemos malinterpretar la palabra y decir, no, pues ahí dice al Dios, o sea que cualquier Dios, ¿verdad? No, seamos específicos, a Dios quien se le apareció a Jacob. I just clarified in Spanish because the way it's worded in Spanish, it says that he was told to build an altar to the God who appeared to him as he was, when he was fleeing from his brother. But in the English version, it's specific. It says, build an altar there to God who appeared to you. We have to be careful because sometimes we can misinterpret the word of God. And somebody can come and say, well, it says to basically whatever God. No, let's be specific. Amen. Now we're going to see what the devotional says. Veamos lo que dice el devocional. It says, Bethel was the place Jacob encountered the Lord and witnessed the stairway to heaven. Bethel fue el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con el Señor y fue testigo, o es donde él vio las escaleras al cielo. Now the Lord is telling him to go back there. Ahora el Señor le está diciendo que regrese ahí. To return to the place of first love devotion. Que regrese al lugar de devoción por el primer amor. God is wooing all of us to this place. Dios nos está seduciendo hacia este lugar. Stirring our hearts for the love the world cannot offer. Conmoviendo nuestros corazones por el amor que el mundo no nos puede ofrecer. Breathing upon this yearning of our souls for the deeper, more meaningful, and most significant encounters of our lives. Respirando sobre el anhelo de nuestras almas por lo más, por encuentros de nuestras vidas más profundos, más valiosos y más significantes. This is not a time for visitation. Este no es un tiempo de visitación. It is time for habitation. Es tiempo de habitar. To become continually aware of the one who lives within. De convertirnos conscientes continuamente de aquel que habita dentro de nosotros. To be consumed with sacred passion that our lives revolve around the reality of his love. De ser consumidos con pasión sagrada por la cual nuestras vidas giran alrededor de la realidad de su amor.
This is where God has called us to dwell. Es ahí a donde Dios nos ha llamado a habitar. In the safety and bliss of first love devotion. En la seguridad y felicidad de devoción por el primer amor. Gloria a Dios. Primer amor, hermanos. ¿Quién es nuestro primer amor? Dios. Who is our first love? God. Amen. Not because we loved him first, but because he loved us first. Amen. No porque nosotros lo amemos antes que él, sino que porque él nos amó primero a nosotros, hermanos. Hay que estar completamente rendidos al Señor, enamorados del Señor. Si usted no siente un celo por las cosas de Dios, hermano, si usted no siente ese celo por Dios, porque, hermanos, hay veces, hermanos, que tenemos experiencias. Nosotros anhelamos, debemos anhelar que todo lo que salga de nuestra boca, la palabra dice que todo lo que respira alabe a Jehová, gloria a Dios. So, si nosotros, verdad, sinceramente amamos a Dios y Él es nuestro primer amor, nosotros vamos a querer compartirlo con todos. Y el celo que yo, del cual yo hablo, hermanos, es cuando usted comparte a Dios y la persona lo rechaza. Es un celo que le debe de dar a usted. Así usted va a darse cuenta si sinceramente Dios es su primer amor. A mí me duele en el alma, hermano, el compartir al Señor y que lo rechacen. Me rechazan a mí, hermano, pero la palabra me dice que no me preocupe porque lo rechazaron primeramente a él, ¿verdad? Pero me duele mucho que rechacen al Señor, porque lo amo, porque para mí el Señor es mi primer amor. Y espero que lo sea para usted también. Y si usted no siente ese celo, ese dolor cuando usted ve que las almas se están perdiendo, preocúpese. Preocúpese, hermano. Porque tenemos que amar a Dios ante todo lo demás. Antes que hasta nuestra propia vida, hermanos, tenemos que amar al Señor. We must love the Lord first. Above all things, brothers and sisters. We should have this jealousy, this pain that we should get, brothers and sisters, when we share Jesus with others, when we share God with others, when we share the Word of God with others, when we share the Holy Spirit with others, and that they reject us. And the thing is that they think they reject us, but in reality, they're rejecting God. And when they reject God, and if you don't feel that, that pain, that sorrow, that jealousy for the things of the Lord, you need to check yourself, because something ain't right. Because honestly, brothers and sisters, it hurts me when I've shared Jesus with others, when I've shared the Word of God, and they reject it. And maybe they don't say, I don't want to know about your Jesus, but they listen, but they don't receive. And the reason they don't receive is because this world has them just wrapped around its finger. Amen. So definitely I encourage you to have a passion for the Lord. Love the Lord above all other things, brothers and sisters. It is amazing. Amen. And the Lord wants us to have that intimacy with him, for him to be the first love of our lives. Amen. Hermanos, yo les animo a que el Señor sea su primer amor. Que usted tenga esa devoción por el primer amor, hermanos. Porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Que estemos completamente entregados a Él, hermanos. Y que Él sea nuestro primer amor. Amén. Let's pray, oremos. Dear Father, querido Padre, I feel you stirring my longing for you. Yo te siento moviendo mi anhelo por ti. You're awakening the deepest part of me that I didn't realize had become sluggish. Estás despertando la parte más profunda de mí, la cual no reconocía que se había hecho perezosa.
Blow upon the embers of my heart. Sopla sobre las brasas de mi corazón. Let me burn with first love devotion. Déjame arder con devoción por mi primer amor. I don't want to have occasional brushes with glory. Yo no quiero tener roces ocasionales con gloria. I want to remain there forever. Yo quiero permanecer ahí para siempre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Ya son las 12 de la noche. Ya es otro día nuevo. Gloria a Dios. Que lo pasen bonito, que descansen. Recuerden que los amo en el amor de Cristo y Dios me los bendiga grandemente. Brothers and sisters, it's already midnight. Praise the Lord. It's a brand new day. I hope that you have a restful night. And remember that I love you in Jesus' name. God bless you. Amen.